Con el fin de poner en práctica la propuesta de acuerdos de paz que lidera el gobernador Carlos Alberto Botero López, la Secretaría de Salud, su Dirección Operativa de Salud Pública y el equipo de promoción social avanzan con resultados en la ejecución de estrategias que suscriben compromiso con una cultura de paz. Trataré de ayudar a las personas y si por ejemplo está maltratando, pues pedirle ayuda, no sé, a los policías y a los psicólogos. Esta vez el turno fue para el corrimiento Estación Pereira del municipio de Marsella. Cerca de 30 estudiantes del Centro Educativo de Bachillerato en Bienestar Rural abrieron las puertas de su escuela para compartir de una jornada que permitió, desde el respeto, construir valores. El objetivo de la actividad de hoy desde la Mesa de Promoción Social fue realizar un acompañamiento en formación en todos los temas de cada uno de los programas de la mesa y en los acuerdos de paz. Influenciamos no solamente la sana convivencia con lo que venimos a socializar con ellos, sino que tratamos es de concientizar y de socializar que viviendo en paz y con algunos acuerdos que se realicen pueden tener una mejor convivencia en su comunidad. Impactar la cotidianidad de estos niños, niñas y jóvenes fue el compromiso asumido por los profesionales del equipo de promoción social, quienes socializaron temas de emprendimiento, hábitos de vida saludable, convivencia escolar, matoneo y proyecto de vida y autoestima. No, pues me parece importantísimo este tipo de actividades, ya que les permite a los estudiantes no solo salir de la cotidianidad, sino de interactuar entre ellos mismos y reforzar acá en la parte social, que es un problema pues de fondo que hay en esta comunidad. Luego de mucho movimiento, vueltas y sonrisas propias de una rumba terapia, la jornada terminó con la creación de un mural de experiencias, en los cuales los asistentes por medio de pinceles, pintura de colores y particulares ideas lograron plasmar mensajes positivos que sellaron el compromiso por la construcción de un centro educativo con acuerdos de paz.